Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy nos encontramos en la casa de un señor pues que hace tiempo habíamos grabado, ajá, ¿verdad? Solo que yo no estaba presente, no me acuerdo el nombre. Gracias. ¡Permiso! Buenas tardes, permiso. Hace calor, ¿verdad? Siéntese. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Cifuentes Castillo. Alejandro, vamos a un ratito. Siéntese, qué calor, ¿verdad, don Alejandro? Por eso mantiene abierta la puerta, entonces. Sí. ¿Cómo ha seguido? Pues ahí, miren. Ay, Dios. ¿Cómo se le ve, verdad? Sí. Don Alejandro. Pero va mejorando. Sí, ahorita me toca, el 26 me toca cita en el hospital. Ah, ¿y qué le pasó, pues? Ahorita la moto. Pero yo veo que los dos pies tiene así, ¿o no? Ah, que tengo pie diabético. Ay, diabético. Ajá, yo soy diabético. Y pues. Y saliendo de eso iba, cuando se cayó. Iba a trabajar. De trabajar venía. Ah, venía. Y pues, ahí cuidaba la farmacia del doctor izquierdo. Ah, ya. Yeah. Ahí estaría a las 10 de la noche, como a las 10, 20. Pasando. Ahí por el estadio. No fue ni lejos. Y fue, ahí me pasaron botando un pie bien bueno. Ay, ay. Me caí en la moto, me quedó mi pie debajo. Se me quebró la tibia y el peroné. Y fue. Me operaron y todavía estoy pagando porque tengo que dar 180 a la quincena. ¿Qué le pusieron? El platino. Platino. Sí, platino. ¿Y cuánto le salió toda la deuda? Aquí están los tornillos. Ah, sí, es cierto. Aquí están los otros, ¿no? Que están de aquí para acá. Ajá. Pero ¿cómo se le ve su pie? Sí. 3.500 la operación. Ajá. Y eso tengo que dar cada 15 días. Aquí se le va saliendo. ¿Cuánto le ha quedado? Ahorita bastante. Pues fue en febrero. ¿Febrero? Marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses. 4 meses ya. Ah, bien, entonces. Y lo peor que él así no puede trabajar. No puede. ¿Cómo va a ser para su sustento diario? Señora. ¿Ella trabaja? Sí, va a trabajar. Ay, Dios. Y yo así. Hay veces que me toca cuidar una casa. La voy a cuidar. Sí, pues lo que usted puede hacer. ¿Hijos? No hay. Están en otro lado, dijo. Sí, pues. Ya están grandes, ya. Ay, cuidado. Ya tienen esposa. Pero sí lo apoyan. Viven en Tiquizate, sí. ¿Lo apoyan? Sí. Es lo bueno que no lo han dejado usar, si ya están al pendiente de usted. Sí, ya ve que me voy a estar unos 15 días allá con uno y... Ah, bueno, para salir un poco. Ajá, me vengo de regreso, está encerrado aquí a la grande. ¿Qué aquí, no? Sí. Qué bajita la lámina. Sí. Por eso de ser. ¿De aquí, de aquí? Y más de eso, que pagar las rentas. Ah, sí. Y las deudas. Sí, este cuesta, pero todo el mundo ahí, poco a poco le va echando ganas. Ganas ahí, porque para dónde va a ser. Sí, es cierto. Pero así es, ahí estamos pendientes, ¿no? ¿Y medicamentos ya no está tomando? No, ya no. Solo el azúcar. Se toma una pastilla diaria. Pero vaya que le secó. Pues fíjese que cuando me operaron no pudieron saturar, digo, no, que me quedó abierto como un mes, y ahí se tiró el hueso, ¿sí? Ay, Jesús. Ajá. Me tuvieron 2 meses en el hospital. Ajá. 2 meses. Entonces, me metieron 3 veces al quirófano y no pudieron porque por esa cosa que tengo negro, aquí, por ejemplo, esta parte de la carne, está viva. Y esta parte de aquí está muerta. Entonces no podían unir muerto con vivo. No, ¿verdad? No puede. ¿Y cómo terminaron haciendo? Ahí me dejaron abierto. No, me dejaron abierto y al mes, bueno, me metieron 3 veces al quirófano. Ajá. Entonces no pudieron saturar porque estaba muy inflamado. Ajá. O sea que se reventaban los puntos. Sí, pues.
Y ahí me dejaron así. Metieron otra vez aquí, nada. Tercera vez tampoco. Una tarde me dijo el doctor, ¿ya desayunaste? Sí, le dije, ay, yo te iba a meter al quirófano, porque ahí no hay que comer. Entonces me dijo, no vayas a almorzar, me dijo. Voy a ver cómo hago yo, me dijo. Vale, está bien, no almorcé. Como de estas, ¿no? Llegó ahí a la cama, ya no me metieron el quirófano, ahí me fue. ¿Qué dolor? Yo lo llevé de aquí hasta aquí. Y aquí para acá no pudo. Aquí quedó abierto. Uh-huh. Ahí tuve que comprar una pomada. Vale como 300 quetzales. Me costó. Ajá. Entonces va, rellenaba yo ahí y selló. Miren, selló. Cambio aquí sí me pusieron puntos. De aquí para acá no. Se ve más puntos. Donde le pusieron los puntos se ve más puntos. ¿Sí puede? Se mira bien. Todavía le duele. ¿Cómo se le ve de morado? Y es que aquí afuera se le puede ver así, pero por dentro de está. Ajá, me ha ayudado. Porque esto fue lo que iba así en el adoptivo, en el actual. Ajá. Y con el pie diabético tenía 18 perforaciones. Y saliendo de eso yo a mí. Pasó la pie. Y está. Ya tenía aquí se miran los hoyos, ¿no? Pasó para allá. Tiene razón. ¿Sí? Ahí se miran los hoyos, ¿ve? Tenía las perforaciones. Y con esa pomada que compré, me echaba. Fue sanándolo. Sí, y así tenía. El cabal, aquí tenía uno el más grande, así, ¿ve? Y ahí me lo pasé llevando. Ay, Dios, sí. Me fue. Sí. No, pero vamos, gracias a Dios, vamos poco a poco. Luchando. Porque siempre. No se me sube mucho el azúcar. Ah, no, hasta estable, se pone la insulina. No. Solo la pastillita. Cuando fue el accidente, la llevaba a 115 y 110 la presión. Sí, estaba normal. Normal, porque el azúcar es de 90 a 120. Ajá. De 90 a 120. Y una vez cuando me iba a meter al quirófano, dice 180 tenía la presión. Demasiado. Ajá, entonces me dijeron que no. Ajá, sí, porque estaba muy bien. Y el azúcar, pues uno molesta, pero como no. Lo que pasa es que es al comer cosas, por ejemplo, papas, yuca, arroz y espaguetis. No puede comer. No. Uh-huh. Y como eso no me lo daban en el hospital. Ajá, solo, es cierto. Solo verdura y todo esto me mantenía mi azúcar. Ay, normal, sí, normal. Exacto, ajá. Ajá. Y café, sin azúcar, nada. ¿Sí? No, aquí no se demanda. Porque sí, como aquí en la casa no come, sí, ¿no? Sí, pues, que lo que Dios lo va a ayudar pues a sí. Ajá. Sí. Ajá. No le daban frijoles a uno. Nada. Y cada día es lo primordial de uno, así de pobre. Sí, sí, pero un bolito, ¿no? Sí. No, eso es cierto. Pues la otra vez solo vinieron dos compañeras nuestras. Creo yo que entraron acá con usted. Sí, aquí sí. Ajá, pero decide que lo vi una suscriptora. Y pues le mandó una subvención para que ustedes se ayudaran. Ah, mi cara. Ajá, ahorita le voy a hacer la entrega. Yo le voy a decir la cantidad y de parte de quién. Muy bien. Qué gran bendición. ¿Sí, mes? Sí, mes. Una gran ayuda que me ha dado, gracias a Dios. Es la cantidad de 1153.50 quetzales. Esa es la cantidad que le ha enviado. Me dijeron que mencionara como familia Flores mexicanos de Acapulco, Guerrero. Por mexicano. Sí. Por México. Mexicano. También la voy a confundiendo. Entonces acá le voy a hacer la entrega de los 3.50. Pero, ya, hay cuidado. Para que puede. Ahí están los. Le voy a dar de una vez los 53.50. Y aquí le cuento los 1.000. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10 y 11. Ajá. Miren que ahí está la foto.
Sí, la familia lo apoyó y pues ya usted va a saber si compra su comidita, si paga algo. Tengo que comprar una crema. Así, o una, ajá, sí, una, mire, crema porque para lo quitar lo negro. Ah, para quitar lo negro. Pues, porque ahorita me estoy echando, como no hay dinero, sábila. Eso también es bueno. La sábila me estoy echando. Hasta traje unas matitas ahí donde fui a cuidar una tienda ayer. Había, me traen a mis 5 matas, ya las sembré ahí. Y la sábila lo que tiene que es bien abundante, pues sí, con una matita y ya comienza. No, mira que sembré ahí, ¿ves? Y me la robaron. Ah, sí, pues, ¿cómo están ahora de sí, pues, no, calle? No, la compré con el 50, quizás, el tiquizate. Y la tenía sembrada ahí. ¿Qué, tío? Ahorita que pasó. Todos amanecieron. La otra que sirve para los riñones, la hoja de espada, también, solo los hoyos dejaron ahí. Ay, no, ese fue el pecado. Ajá, porque ahí se los no me como, hay unos pollitos ahí, se los come. Ay, Dios mío. Después yo le digo a mi esposa, de claro, tienen pegados los riñones porque le comen la sábila. Ay, sí. Ay, no. No, la sábila es muy buena. Sí, ajá, hasta los cálculos saca eso. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Con naranja agria. Algunas palabras que tenga para la persona que envió. Un guerrero. Para la familia. Sí, familia Flores. Estoy muy agradecido con la familia Flores. Flores. Por el donativo que me han dado para comprar medicina para mi pie, que está todavía, como dicen, en mal estado, ¿ah? Para a ver cómo hago, ¿ah? Porque todavía tengo citas en el hospital. Porque donde trabajo no tengo ICS. No, pues. No, no solo. Ahí como dice, sí, está el trabajo, pero así no puedo. No, pues. Entonces yo le agradezco a la familia por la donación que me hicieron, ¿verdad? Y bendiciones para la familia allá en México. Muchas gracias por el donativo. Muy bien, don Alejandro. Ahí va a poder, pues, tal vez adelantar una cuota de los que también. Ah, sí, ahorita. Lo que está pagando, ¿verdad? Sí, sí, tengo que pagar. Ahí ahorita vamos. ¿Cuánto me toca? El 15. El 15, cada 15, usted. Sí, cada 15. Ah, es semanal. Ah, semanal. Pero yo les dije que el 15. Sí, porque pues, como semanal, se después somos le costaría más. Sí, porque son 80 a la semana, ajá, a la quincena son 160, ¿verdad? Sí, pero vaya que dan, hay oportunidad así, ¿verdad?, de uno quedarse pagando por poco. Sí, ajá. Porque imagínense, lo agarra uno que no tiene y uno así, tiene mal. La señora, la señora se va a las casas así. Ajá. Entonces yo me voy para allá donde mis hijos y ella se queda aquí. Ya si yo consigo algo allá, le traigo a ella. Sí, pues, los dos se apoyan. Sí, por ejemplo, pueden. Mis hijos me. Bueno, unos, ayer me dieron 250, se los traje a ella. Que sea esto, ya se ayudan en algo. Ajá. Entonces ahí vamos pasándola poco a poco. Hay que pagar luz, hay que pagar. Todos son gastos. Vale, pero todavía no está en dieta. ¿Quién? ¿Usted? ¿Ah, sí, yo? ¿Todavía? Ajá, ajá. Sí, todavía. Sí, porque ya ve otro gasto más. Uh-huh. Sí, tengo que ver. Mire la voz. Sí. Mosqueo, ¿eh? ¿Cuesta usted? ¿Cuesta? Sí, pues. Ahí es duro la situación así. Sí, don Alejandro, pero que siga luchando y que siga para adelante, ¿verdad? Fue un gusto haberlo venido a visitar. Ah, está bien. Nosotros vamos a dejar el video hasta por siempre. Acá. Ah, pues sí. Y hasta la próxima. Bendiciones, familia Flores.